llevarme de nuevo. Y después otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras conmigo. Muchas veces, todas las veces. Y tu padre, que se muera con nosotros. O que viva para siempre. Llovía en Buenos Aires. Ezeiza era una fiesta y yo, ahí, esperándolo. Más joven, más rubia, más blanca, más pura que nunca. Yo, ahí, la verdadera Marilyn argentina para recibir a Frank Sinatra. Para agasajarlo, para quedar tatuada para siempre en su vida. Para quedar clavada a esa garganta, para convertirme en su elegida, su vientre, su útero, su tierra fértil. Él vino a mí para sembrarme, a engendrar su heredero, su sucesor, el único varón que lo preceda. Él vino a esta pampa, a mi pampa húmeda. Y me cabalgó, me hizo suya, me llenó de vida, de su vida. Mientras en Luna Park sufría el fracaso más importante de su historia, él me premiaba.
Ramón Palito Ortega, junto a su Evangelina, lloraban y se emborrachaban quebrados, mientras nosotros le dábamos las gracias. ¡Gracias, Palo! Por haber sido el ángel que juntara nuestras vidas. Mi padre se llama Frank Sinatra. Él vive en los Estados Unidos. Él es cantante y es actor. Él sabe todo de mí, pero no nos conocemos, ¿no? Lo que pasa es que creen que mi padre es el gran padre de la efedrina. Por eso lo persiguen a mi padre. ¿De dónde sacaste eso? Lo persiguen. Lo que la Interpol no sabe es que mi padre se metió en todo esto de la mafia de los medicamentos para protegerme, para que nunca me falte mi medicina. Por eso mi padre con mi madre, ellos siempre me... ¿Su mamá? Sí, mi padre y mi madre. ¿Su mamá? Sí. Ellos me protegen de la policía y de mis medio hermanas, Tina y Nancy. Sí, porque ellas no soportarían que yo sea el único heredero de la voz. No es fácil ser el único heredero de la voz. No es fácil el tener que estar acá así encerradito en la clandestinidad. No es fácil, no. No es fácil tener que soportar el entrenamiento y los intensivos cuidados a los que una promesa internacional debe someterse. ¡Revisación! Yo te escuchaba, ¿no? Que te quejas y te quejas y te quejas. Pero eso te pasa por ser hijo de reemplazo. Los hijos de reemplazo cargan con el karma de que vienen a reemplazar. Los hijos reparadores son mucho mejor, la pasan mejor. Pura alegría. Vos, sin embargo, hijito, ¿qué? Viniste con el karma del aborto. Yo jamás te hubiera abortado, ¿eh? Hasta me tuve que esconder para que no me obligue. Ay, no, no. ¿Cómo es lo que tu padre sufrió el tema de los abortos, hijito? Pero no, madre, no me hable de los abortos. ¿Por qué no me hablas de otra cosa que pase así interesante? ¿Por qué no me hablas de Mirta Legrand, que no le pagaba a la empleada Lina y la tenía toda negra? ¡No! Entonces, hablame de la operación Evangelina mejor. No. Ah. Es bueno que conozcas tus orígenes, hijito. Tu abuelo era abortista, clandestino, pobre y delincuente. La cantidad de chiquitas que habrá matado porque en la enfermería... Ni pío. Vete, vuelta. ¿Vos sabés lo que fue eso para tu padre, hijo? La vergüenza que fue. Hasta preso estuvo. Si a papá no lo conocía nadie, ¿cómo va a estar preso? Sí, pero después, ¿vos qué te pensás? Después una mancha imborrable en su conducta intachable. Yo, hijito, jamás te hubiera abortado, pero así son las herencias. Vuelven, se repiten, te persiguen. Como el síndrome del aniversario. Cuando alguien muere, después siempre en la misma fecha ocurre otra tragedia o un nacimiento. Así se produce el síndrome del aniversario. Si vos nacés el mismo día de la tragedia, te convertís en un hijo reparador. Pero, vos, hijito, nunca tuviste pasta de reparador. Vos naciste cruzado, singado, predestinado a sufrir. Un feto destinado a morir, va. ¿Todo para qué? Extracción de muestras. Para que tu padre salga la cuenta del delincuente de tu abuelo, porque es como que el inconsciente le va a taladrar el cerebro diciéndole, viste que todos necesitamos un aborto al final. Pero yo me resistí, te escondí y te salvé la vida. Mirá que va a andar pagando cuenta de norteamericano por lo caro que está el dólar. Justo. Madre, No, lo de tu embarazo. Fue una pantalla para que mi papi pudiera entrar al país y que nadie sospeche. ¿De dónde sacaste eso vos?
Estuviste escuchando radio, estuviste escuchando radio. En vivo y en directo la pelea Pachano Alfano o el drama de ahora de Santiago Vázquez, no. Estúpido de la banca no. Ese de Barbie. Mierda. Tranquila, madre. Pero es que era obvio esto. Si mi padre viene del África, ¿no? Venía del África a la Argentina. Acá, en la Argentina, se ponía en contacto con un exportador de bananas, que era argentino. Porque siempre para un negocio sucio se necesita un argentino, ¿cierto? Ya sea para el narcotráfico, para la trata de blancas, para... Siempre hay un argentino en el eslabón de la cadena, mi madre. Entonces mi padre se ponía en contacto con el exportador de bananas argentino, que era el que le adulteraba la droga y se la vendía a los mexicanos, lo vendía. Y bueno, más o menos así era como funcionaba el negocio, más o menos. Yo te conté eso. Algo. El resto lo deduje. Vos me contaste de la operación Evangelina, que así fue como entró la sustancia por primera vez al país. Así. A ver, hijito, si nos ponemos de acuerdo. Tu padre sí consumía efedrina. ¿Y qué? Solo un poquito antes de las funciones para tener un tantito más de energía. No tiene nada de malo eso, ¿no? Mirá vos la cantidad de medicamentos que tomás y nadie te acusa de nada. Nací enfermo, dependiente. Frágil. Especialito. Naciste especial. A nadie le convenía que vos vinieras al mundo. Hasta tu padre te tiene celos. Se muere, se parece ser una revista, ¿te imaginas? Un Frank Sinatra joven. Hay muchos intereses de por medio, contratos millonarios, discográficas. Estudios de cine. Aunque te parezca mentira, los derechos de nuestra historia ya fueron vendidos. ¿O qué te pensás? ¿Que el fracaso de Luna Park fue verdad? No, fue una pantalla para ocultar la operación Evangelina. Y a mí ustedes me metieron un montón de droga en el estómago para después mandarme en un avión a Europa y que allá me abran la panza y saquen toda la droga de adentro. Un botiquín humano soy. No, hijito, no. En realidad era una pantalla para asegurar la perpetuidad de sangre. Vos, mi amor, sos la pieza fundamental de un plan especialmente diseñado. Él vino de tierra fértil para sembrarte y me eligió a mí para que te engendrara. Vos sos la camelia que él debía cosechar. Y lo que me costó sacarte adelante, hijito. Lo que me costó. Toma. Ay, ¿otra vez? Sí, pero el álbum de tu nacimiento. Bueno. Madre. Yo, ¿por qué siempre estoy ya de chiquito con una sonda, con una venda, con algo? Ves acá, esta sonda. ¿Me necesitaban enfermo? Me necesitaban enfermo para poder justificar toda la droga que siempre les llevas encima, vos. Yo enfermo y vos un delivery de laboratorios truchos. Un delivery de medicamentos clandestinos. Yo me transformé en una farmacia clandestina desde que naciste, hijito. Sin un solo día aguantaba sano. Tuviste anemia, absceso rectal, asma, anginas, amigdalitis, balanitis, blefanitis, bronquiolitis, bronquitis, caries, candidiasis, catarro, cianosis, conjuntivitis, cólicos, convulsiones, contralaje, deshidratación, dermatitis, diarrea, enuresis, epilepsia, espasmo de sollozo, espina bífida, estrabismo, estreñimiento, y si querés poseer con la F, con la G, con la H. Hasta la vez de varicela, si querés sigo. No sigo, mejor me quedaste así. Con Z, tú tuviste nada. Ordené alfabéticamente tus enfermedades, para cada una de ellas, tres o cuatro pastillitas. Me transformé en una droguería ambulante, una enfermerita de lujo. Pero el susto más grande me lo pegué con los espasmos de sollozo,
Si al nótico se ponía azul, azul un pitufo inmundo. Pero lo peor de todo fue cuando te lo agarraste junto con la balanitis. Sí. La balanitis es una enfermedad que se te genera en la piel. El pene se te queda como muy hinchado, con mucho ardor y mucho tufo. Entonces cuando uno va a orinar se genera como un fuerte dolor. Imagínense, azul pitufo y con tremendo pene enrojecido. Lo bueno es que después de ese estirón te sigue creciendo, hijito. Igualito al padre. Pura voz y puro pito. ¡Ay, lo que se cuide ese pito! ¡Que se cuide ese picudito! ¡Que se cuide ese picudito! Solo de pensar en la cantidad de vaginas hollywoodenses que van a venir a buscarte cuando tengas que ir a recibir el trono de tu padre. Supongo que viajarás a Las Vegas, New York. Es posible que vayas a Miami también. Pero yo no escuché bien. Vagina, dijo, ¿no? Yo me voy a quedar acá escondido. Por ahí que tenemos suerte y estampás tus manitos en el Paseo de la Fama cuando tengas que ir a recibir el trono de tu padre. ¡Punta! No se tiene que sacar al pitulín. Y ahí te vas a acordar de mí. Y de mi tratamiento. No, si no paso. ¡Ya! El tratamiento consiste en el cuidado intensivo médico mediante pomadas antiinflamatorias y antibióticas. Si el muñeco presenta el prepucio demasiado tirante, ¡circuncisión! ¡No! ¿Por qué? Hay que dar una amarilla. ¿La tomas? Ya. Cuando me hablaron de circuncisión dije, ¡imposible! No podíamos sacrificar ni un milímetro de ese pene. Ese pene debía ser largo, ancho, grueso, pesado, carnoso, suave, rosado, ¡aterciopelado! Ese pene estaba destinado a abrir limusinas, casinos, mansiones, discotecas, a grabar discos, filmar películas, qué sé yo, para las cosas. Madre. ¿No te parece que estamos abusando un poco con tantas pastillas? El día que interrumpas el tratamiento, te morís. Y el día que vayas a nacer, te morís. Y si vos te morís antes, te venís conmigo. Pero te aviso que yo no me pienso morir sin antes verte a vos y a tu padre juntos. ¿Y si mi padre ya murió? Tu padre no murió. La voz es inmortal. La voz no muere, no calla, no se apaga. Ay, no. Esa parte no me gusta, ¿no? No podemos saltearla hoy que es la última función. No, dame eso. No me gusta más esta parte. Dame eso ya. No. Dámelo. Envaselinadas con mucha cocaína. Quien tuvo un acceso oral debe controlarse siempre, hijito. Ah, está bien eso. Hay que ser precavido, sí. Bueno, pero yo no siento que ahora me pique ni me arda. Yo creo que de esto, ¿no? Yo ya estoy curadito, me parece.
Ah, eso sí. Solo creo que me duele un poquito la cabeza nomás. ¿No crees? ¡Te duele la cabeza! Ya está. Madre, yo estaba pensando, ¿no? Yo estaba pensando mientras vos me hacías el hardboard. Yo estaba pensando, ¿cómo será la cabeza de las demás personas? ¿Qué sentirán en la cabeza de las personas? ¿Qué van a sentir? Nada, hijito. ¿La cabeza tranquila, sin dolor? ¿Y a mí me duele? Sí, mi amor. Desde que naciste que sufrís migrañas crónicas. ¿Y por qué los médicos dicen que yo no tengo nada? Porque quieren que te mueras. A ver si te das cuenta de una vez, hijo. Vos sos un error. Vos no deberías estar en este mundo. La voz no podía tener un sucesor. Vos lo vas a superar. Sí. Vos vas a ser mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la tenés a mamá. Que te hace entrenar todos los días. Porque nadie en este mundo, hijito, tiene la capacidad respiratoria que tenés vos. Mi madre me asfixia desde que nací. ¿A mí? ¿Acá? ¿Así? ¿Sin flash? Sí. Lo asfixio metódicamente desde el día que nació. Agarro una manita, se la pongo en la carita, aprieto fuerte, 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 y cuando empieza a hacer así con las manitas y su carita se pone toda morada, lo suelto. 12 y 12. Y sigo tosiendo, mirá. Hay conflicto. ¿Sí? Ay. Pero cada vez aguantás más el respirar, hijito. Tranquilamente podrías cantar New York, New York de una sola bocanada de aire. No, madre, no podría. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Claro que sí que podés, hijito, hacerlo. No puedo hacer eso. Sí, podés hacerlo. No, madre, yo no puedo hacer eso, no. Sí, hijito, que podés hacerlo. ¡No! ¡Hacelo! ¡No! Si no lo haces, te escondo el ibuprofeno, el paracetamol, el clonazepam y las pastillitas para tu caída incipiente de cabello. ¡No! Y no te vuelvo a inyectar morfina aunque me lo pidas de rodillas muriéndote de dolor. Pero si yo nunca me estuve muriendo de dolor. Porque yo te inyectaba morfina, mi amor. ¿Si no? ¿Si no qué? Y si no, te hubieras brotado, deformado, tal vez te salió una joroba, o te daba una CV. O tal vez de tantísimo, tantísimo dolor te agarraba un derrame cerebral, qué sé yo. New York, New York, sin respirar. Straight.